Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 312. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Pues grabamos desde aquí, desde el estudio Lightroom, un estudio de alquiler para fotógrafos profesionales y aficionados, donde tenemos la mayoría de material Canon y Nikon y iluminación pro foto en general y nada bueno ya nos conocéis de hace muchos programas es el 312 pero el que entre nuevo si sí que le queríamos eh, redirigir pues, a nuestra página de cursos para aprender fotografía online pues es aprenderfotografia.online barra cursos Ahí tenéis ya 19 cursos, con el de retoque de esta última sesión fotográfica serán 20 cursos. 20 cursos de una media de 3 horas, bueno, tienen algunos bastante más y algún otro tiene un poquito menos, pero yo diría que una media de 3 horas tranquilamente. Son unas 60 horas de fotografía que bueno, que son... Bueno, son que, ya, horas. que son unas cuantas horas. Entre eso y lo que decimos siempre, que son los 300 programas por media hora, 170, 180 horas de, de audio, de podcast. Pues el, el, deberías el, ya saber fotografía. El de edición de, de la sesión de Anabel, pues es ese va a durar. Más ¿eh? igual te vas un poco. A ver, pues no el durará. que esté realmente interesado, real, mmm. es que por poco que te estés en una foto, claro, te estás un buen rato. Ahí, bueno, tú grabas ópera porque si tenemos que comprimir alguna cosa en velocidad rápida, si no hablas, también es una opción. Porque se, se hace muchísimas veces, yo he visto muchos tutoriales en que lo hacen, sí, que se reduce el tiempo y ya está. Y cuando tú hablas, sí, pues se final, vuelve a la no hablo igual, yeah. es que no paro de hablar. Yeah. Sí, sí, así tengo así. la voz de caza ya cuando me constipo. Sí, sí. Se revela. Eh, la dicho, mi garganta. Que vamos a grabar más y que más cortos y aquí venimos con un cuarto programa esta semana pues para, sí. para tener algo más en la recámara que luego nos cuesta un poquito grabar. Y, mira, y yo, además vamos a intentar cambiar el, el martes por el lunes sí, sí, para parece. tener más margen. Que, que le demos más margen a, a, a quien edición, nos edita, que, que el audio nos parece, nos parece que le damos muy poquito. Eh, mira, te le voy a leer una preguntita que nos hacía José María en, claro, hace días ya en el Telegram, que nos dice, buenas tardes, ¿qué opináis del Canon f16-35 f4 L y S? Eh, ya sé que para la regula comentaba el 16-35 f2.8 en el capítulo de objetivos profesionales, pero es que se va de precio como me gustaría tener las distancias focales 24 y 35 ahora tengo el 50mm 1.8 había pensado en este zoom de la serie L de Canon Preguntaba si podía valer una, este comentario para preguntar al podcast. Sí, sí, puede valer y aquí la tienes. Y yo te diría lo primero, antes de que Pera diga su opinión, es que te mires de segunda mano el 1635, no el 2. Que te mires el 1. De segunda mano. Que sigue siendo buen objetivo. El, ya. el 1. Tenía muchas aberraciones, tenía un montón tenía, de, de flares. hacía bastante barrel. ¿verdad? Y pero, Iba de narices. Pero claro, no sé si lo que. Si te preocupa el lo precio, es que el F4. El 1 y el 2. Eso. Los he usado mucho. Mm. Y la verdad es, el es que no lo conocemos, ¿no? el 2 es muy bueno, el 2 es francamente muy bueno. El 4 no lo he usado, pero te diría que tengo muy buenas referencias de él para la diferencia que hay de precio. ¿Vale? Entonces, eh, las referencias son buenas, es un objetivo además bastante moderno y por lo tanto tiene ventajas, casi seguro que corrige cosas, eh, no deja de ser un paso que un paso con, con estos ángulos no es tanto, no, no se va a notar demasiado porque las cosas están lejos. O sea que lo notarás un poquito en hiperfocal, porque, pero nada, no, no. Eh, a ver, si ya estás utilizando un objetivo de gama media tirando a baja, que es el 50 que tienes, el 1.8 o el 1.4, que sería gama media, eh, este L, es, esto es un L, el 16-35 f 4 es un L, el 1.8 y el 1.4 no lo son, de 50 milímetros, o sea que ya vas a notar diferencia, porque existe diferencia. Es más, te diré que, que aquí la diferencia es menor entre una focal fija y un zoom, porque tú lo vas a comparar con una focal fija que no es de gama alta, que no es de la serie L. Así que, que tendrás buenos resultados casi seguro, vamos, segurísimo. ¿Eh? Pero los comentarios, ya te digo, los comentarios son muy buenos. De hecho, una de las cosas que hay que tener en cuenta, y por eso incrementa tanto el precio, que es que los objetivos, cuanto más apertura tienen, más aberraciones tienen. El 518 y el 514 tienen muchas aberraciones. Precisamente en esas aperturas, porque son objetivos que tienen mucha apertura, pero no son lentes de mucha calidad, y además el, el conjunto y es muy pequeño, y entonces al ser pequeño y con una pupila de entrada pequeña, pues todavía es más fácil que tengas ese tipo de aberraciones. El 16-35 no es así, la pupila es bastante grande, incluso en, en el F4, y se nota, estas cosas se notan, ¿eh? y se notan mucho. Así que yo no, no creo que sea una mala compra, ¿eh? para nada. Yo, por ejemplo, tengo el 24 -105 F4 desde hace ya más de 10 años y a mí me, me encanta como, como objetivo eh, todo terreno o sea, si me voy de viaje me llevo ese antes en vez de llevarme el 50 aunque siempre lo llevo pero pero me llevo ese porque me, me cumple me cumple las expectativas sobradamente de hecho os diré que, que con este con el F4 pero el 2405 yo he hecho muchas sesiones de fotos en cursos, porque en cursos a veces monto ese para que la gente vea que, que se pueden hacer fotos buenas con un Zoom también, porque estamos en distancias muy cortas y porque acabo dejando el 50, el 85 y hasta el 70, 200 alumnos. Así que, uh -huh. que vamos, que no, no porque sea un F4 tiene que ser peor, porque me puedo remitir a casos en que el F4 es mejor. Eh, que el modelo que es 2.8. Esto ha pasado, por ejemplo, esto pasaba con el 70 2.8, el que no llevaba estabilizador, y el 70-200 F4, que sí que llevaba, eh, y el F4 era mejor. Lo que pasa es que ese, ese paso en distancias cortas para jugar con profundidad de campo o hacer un desenfoque, pues era un poquito mejor. Lo realmente importante en un objetivo para que el desenfoque sea bueno es cómo esté construido el diafragma y cuántas palas tenga. Cuántas palas y cómo estén diseñadas esas palas de diafragma. Si tiene 7, si tiene 8, si tiene 9, si tiene 5. Por ejemplo, el, el 5018 tiene 5 palas y la mayoría de objetivos L tienen 7 o 9 palas. Eso ya se nota porque da un desenfoque que lo veréis sobre todo en los puntos de luz, que se ven redondos. cosa sea, que con el con el de cinco palas se ve un pentágono. ¿eh? Uh -huh. Así que, bueno, esto esto es bueno, así. lo que siempre se ha dicho en el buque de las Leica y eso, pues es al final el número de palas que lleva. Es el número de palas, que es a número de que palas porque es una barbaridad, tienes que objetivos del de, de 90, los, los de nueve. Bueno. Casi todos los objetivos buenos tienen nueve, al menos nueve sí. palas. Son muchas palas. Sí. Eh, y entonces el efecto del desenfoque es muy limpio. Sí, es y luego también lo fino que sea, lo curvado que sea, dependen muchos más factores. Los objetivos L lo que tienen es eso, que tienen construcciones de diafragma mejores y con más número, número de palas que los objetivos sencillos. Mira, pero ahí buscábamos tema para el podcast de hoy eso y vamos a sacar un tema recurrente que estoy leyendo aquí en Aprender Fotografía, que es el de derechos de autor, que hemos tocado muchísimas veces, pero es que esta pregunta es... Eh... Es súper específica y me parece que vale la pena hablarlo. Aparte A de esto, ¿eh? que van haciendo muchos concursos, y bueno, está bien que sepáis, o estaría bien que sepáis, qué, qué es lo que se persigue cuando uno hace un concurso. Nos dice Mark, hola a todos. Esto es una pregunta de aprender fotografía del foro, o sea que la voy a leer tal cual, porque vale. no entiendo que es una cosa pública. Nos dice hola a todos. Ya sé que se ha hablado muchas veces en el podcast sobre la cesión de los derechos de autor, pero el otro día empezó a seguirme en Instagram una empresa que se llama Egara Optimin. Su cuenta en Instagram se dedica a promocionar un concurso solidario que hacen con el siguiente claim: concurso solidario en el que ganas tú y también los demás. Esto me pareció interesante, sobre todo por la finalidad del mismo. acto seguido miré las bases del concurso y fruto de eso me surge la duda de si las bases son abusivas o no. Concretamente lo siguiente, dice uso de las imágenes. Las fotografías serán públicas en la web, eh, megaoptimiental y en las redes sociales. La publicación de imágenes en Instagram con la etiqueta foto. Eh, cuadradillo Fototimin significa la aceptación de estas bases e implica la cesión de los derechos de autor a EGARA Optimin, que podrá hacer uso de las mismas en futuras campañas de promoción de la compañía. No tengo claro si la cláusula es abusiva, ambigua o yo no sé interpretarla. Bueno, está redactada, ya te digo que con el culo. Sí. Pero primero eso y segundo, es abusiva. Es absolutamente abusiva. ¿Vale? Dice que opina pues Porque eso. Porque hay que ponerle límites, es no sé o sea, esto no es el campo que no se le pueden poner puertas, uh -huh. aquí hay que ponerlas. Hay que poner unos límites. Campañas de qué? Para vender qué? Para vender una empresa o un acto social? O resulta que es una ONG. No me queda claro qué hace esta compañía. Ahí sale qué hace esta compañía. No. Pero bueno, la abro y te lo digo enseguida. A ver. Bueno, en principio, ¿que pues, pueden usar tus fondos para por lo que, lo que, que les he de visto, la gana? sin mirar nada más es publicidad, es publicitaria. O sea, será una. Eh, no, un, no, nada. Una filosofía. A ver, pues ¿qué eso? pasa? ¿Qué pasa por los concursos? Yo estuve haciendo, de hecho hicimos un par de años o tres, hicimos un concurso de fotografía en, en el hotel de Sitches que tenemos y era porque yo era aficionado. Entonces, eh, ¿cómo lo dice Pues en ningún momento... Nos cedían la autoridad de las fotos, que no se puede ceder, por otro no, lado, no. es tuya. La autoría. Por eso digo no que está hecha como cede. el culo. Entonces, Tú la autoría no se autor. cede. Se ceden los derechos de explotación, si eso no te he entendido es. mal, vale, uso. Uso un montón o de uso. Entonces, cuando yo hice ese concurso, como era fotógrafo y me sentía fotógrafo, la gente que participaba fue para hacer publicidad del hotel. Y sí, para utilizar las imágenes y colgarlas en las paredes del hotel, pero para nada más que eso. No para venderlas, Hay que establecer no para tal. Un límite. Entonces. Eh, me, parecía, bueno, la me parecía más del o menos ético, concurso claro, del siguiente concurso me, me parecía bien. más o menos ético pero eh, ético colgar las fotos en las paredes hombre lo dijimos en las bases y la gente estaba de acuerdo yo sí me aproveché de poner las fotos allí pero fue únicamente para eso no explotábamos las fotos en ningún sitio bueno la gente las envió y tal ostras tiene que ser una cosa con un fin muy 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 eso de que ceder las imágenes a perpetuidad y a partir de ahí sí, las hombre, puedes utilizar para lo que te dé la gana Hombre, sí, man, pues es abusivo. Facebook es abusivo. es abusivo. Instagram es propiedad de Facebook, es abusivo. Que sepáis que, que WhatsApp, ahora no quiero asustar a nadie, pero si no lo sabíais, también es de Facebook. Sí. Con lo cual, todas las fotos que estáis colgando ahí pasan a ser directamente, las puede utilizar WhatsApp. Ojo, no. Sí, 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 pero no, las puede utilizar. No, sí, no, esto lo hablamos en un programa. Eh, una cosa es lo que digan ellos en sus bases no, vale, en Estados le... Unidos, sí, pero no son aplicables en Europa. ¿eh? Puede ser, puede ser que no fotografías privadas y todo eso no lo, lo son. pueden utilizar. No pero pueden bueno, usar que... tu cara para lo que les salgan las narices. Efectivamente, pero cuidado o sea, con no lo pueden. que... No pueden, Punto, no pueden, los puedes demandar. Que ellos dicen que no, que pueden decir misa, es como estos, pueden decir misa, pero si esa cláusula. Sí, 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 y, sí, si tú coges, si presentas es abusivo, en ese concurso, por mucho que aceptes las condiciones, los llevas a juicio y el juez determina no gana, que la cláusula es abusiva, se van a tomar por saco. Directamente. Pero bueno, por lo menos que lo sepan que está en las bases y que está en WhatsApp y que no os penséis que porque utilizáis WhatsApp como una red privada lo es, porque no lo es. O sea, no, es una compañía privada Vamos, para cogen ellos. cogen una foto de un chat de WhatsApp mío y la usan y te puedo garantizar sí sí que es jodido sí, no por ellos Sí, o sea, sí da igual sé, que sea que si no lo sé y seguramente ellos quien utilizan sea. la información de WhatsApp para otra cosa para venderte publicidad en otros en otras claro, redes Ya hacen bastante ya nos roban bastante información eh, eh, pero bueno que sepa la gente que efectivamente cuando la cuelgas es que les está dando la información directamente y sí, eso sí, entonces a mí esto que estás leyendo por mucho concurso solidario que sea pues si después lo aprovechas la aprovechas para la compañía solidario, es que no estoy viendo aquí pero solidario pero, pero con en que, algún sitio debe explicar bueno, son 200 euros de premio más 200 para la ONG que tú elijas. Bueno, esto es un negocio y ya está. No quiero criticar sin, sin saber, pero uf, chicos, esto es... Bueno, esto es un se, concurso solidario. Se dedican a esto y ya está. Pues 200 euros en un premio y 200 lo da, donan a, a una ONG la que tú elijas y tal si ganas. A mí me parece una manera, normalmente estos es concursos, lo que quería decir con lo anterior, es que son concursos para... Dotarse de fotos de una manera más barata que pagarle a un fotógrafo. Así de claro es el tema. Pero el tema lo marcan ellos además. Por lo que estoy viendo así. Así marcan el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que participes, ganes o no ganes, has de tus fotos. Hombre, me jodas. No tiene sentido. Que por 200 euros que te llevas de premio, sí que cedas tus derechos durante un año o durante dos años, bueno, me parece es que, justo. Sí, sí, sí se ganando. Pero solo por el hecho de participar que cedas tu foto, hmm. pensar que, que, que luego esa foto no la podéis usar para nada, porque encima os podrían querer demandar, nombres no, es absolutamente abusiva. Bueno, no, son 200 euros para el ganador, si es tal cual, y es para utilizar fotos para un calendario suyo y tal. Bueno, pues eso, pues para hacer. Oye, que contraten al fotógrafo y que haga las fotos. Eh, no, normalmente es así. Ya os digo que yo he montado concurso y tal, y fue con primero fue fue bastante más dinero que este, pero y fue para. Mira, para os recomiendo para estas el, cosas. Mira, os recomiendo para estas cosas. recomiendo para estas cosas que además eh, este grupo lo creó eh, Tino Soriano. Un fotógrafo. Tino, ¿no? Tino Soriano. Eh, es Tino Soriano. Uh -huh. Y yo estoy en de ese curso. Stop cláusulas abusivas sí, a fotógrafos. A fotógrafos sí. eh, lo tenéis en Facebook, podéis entrar y cualquier cosa de un concurso que veáis la ponéis ahí. La ponéis. Y os dirán enseguida lo que ve todo el mundo. Y si es muy bestia, pues oye, se denuncia y ya está de ver, hecho es un no, lugar de ver, denuncia no lo veo, pública no lo veo escandalosamente bestia ¿eh? hay muchísima gente que hace esto pero que sepáis lo que hay que esto es de esa manera entonces bueno esto es libre cualquiera puede participar y cualquiera lo puede hacer pero es que esta empresa se dedica a expertos en la gestión documental aportación de soluciones en procesos registrales notariales y jurídicos nuestra especialidad es adaptar cada producto a las necesidades del cliente he, he puesto, es he, una gestoría por lo que estoy viendo yo aquí pues vaya no sé. entonces bueno pues vale, no pues, sé, no acabo de entender yo. Pero de... es igual, por el hecho de participar es que el documental, no, puede, no, no pueden. Sé. O sea, que cedas tus derechos. ¿Solo gana un tío y resulta que se presentan 100 y tienen las fotos de 99 por el morro? De hecho, es verdad que el concurso que hicimos nosotros solo fue a los ganadores claro. que podamos utilizar esas fotos para. Pero era para, para mostrarlas en el hotel, punto. Sí, sí, no. Pero bueno, es que no. Eso no para venderlas. Ni para... Para... Bueno, no sé, a mí Mira, no. Eh, Pablo no me acaba de Pablo gustar, Cadarso. Y dice, va, eh, he preguntado un tema en, en Telegram y dice, no es una idea original y seguro que os suena. Con los podcasts pasa que como con las fotos, hay que hacerla que os, le dé a uno la gana. Nos va a encantar. Y digo, vale. Bueno, ya estamos grabando, así que, Carlos, hay Pablo, es que tengo un amigo se llama Carlos Cadarso. No creo que me escuche, pero si no, saludos, Carlos. Eh, pues eso. Eh, Sí, en ello estamos. Estamos, estamos contestando preguntas sobre... que hemos visto en, en, en la web de Aprender Fotografía. A ver, volviendo al tema este. Yo recomiendo que os paséis por esa página de Facebook eh, sí. y veréis que casos como este hay pff, muchísimos. Es, es una barbaridad. Y algunos son brutales, ¿eh? O sea, se pasan, pero vamos, tres pueblos no sé no, no me parece tres pueblos mm, que, que hombre que tú a ver, que ganes un premio y que ganes mil euros y a pensar euros que se están tal, aprovechando que, que están pagando me parece de, de fotógrafos aficionados porque los profesionales no suelen ir a estos concursos eh, se están aprovechando de vuestras ganas de hacer buenas fotos para sacar un redito y esto oye mira no, pero bueno, que sea una cosa normal, que la aceptes y eso, no sé, a mí tampoco me parece tan Oye, de, si usas la foto, salete al fotógrafo ¿sabes? y tienes una cesión parcial y le haces publicidad al fotógrafo, no te jodes. Nada, no, tienen que ganar las dos partes, en definitiva. Claro. De alguna manera. O sea, ¿no? resulta que tú te presentas, no ganas, pero pueden usar tu foto para lo que quieran. Y tú no tienes derechos. Hombre, pero esto, ¿dónde se ha visto? Hombre, no. no, no, para nada. Es absolutamente no sé, y pare, parecemos con estos comentarios un perin talibanes, pero es que de verdad que es así, porque pero, todo, todo el empresario que tiene una... Y dice, joder, voy a hacer un concurso y las fotos me van a salir, pues gratis. Porque si, además, ver, es que, si al final consigo 200 fotos a 200 euros hay, hay varios de temas, premio, pues joder, hay, a un que, euro la foto gratis. Claro. ¿sabes? Entonces, no Perdón. me acaba de... Hay, hay varias cosas que a mí me, me, me superan. Una es esta. Una es que se aprovechen de gente que le pone ganas mmm, para hacer fotos. Entonces, me molesta cuando se aprovechan del fotógrafo, igual que me molesta cuando se aprovechan de la modelo. O sea, pues no, no, coño, no. Esto, esto no. Además, eh, os digo, la denuncia pública ideal es en este grupo, en el Stop Fotogra eh, Cláusulas Abusivas. Totalmente porque acuerdo, se, porque se, se ha convertido en un foro de denuncia pública de los abusos que se hacen. No solo en los concursos, sino también en los contratos. Porque a veces se pretende abusar. ¿Cuál es la diferencia? Es que a un fotógrafo profesional en un contrato es difícil abusar de él. Porque las cosas están muy claras y solemos tenerlas muy claras. Pero es como si, si yo hiciera una sesión de fotos de publicidad y cediera los derechos de, de, de autor a nivel de explotación para que usasen esas fotos durante toda la vida. Hombre, no, esto tiene un límite, un año, dos años, lo que marquemos por contrato. Si lo quieres ilimitado, me vas a pagar muchísimo más. Es que es así. Sí, no debería ser así. Porque es que debe ser así. O sea, no. Una cosa es una campaña de moda. En las campañas de moda sabemos que las piezas de moda cambian cada temporada. Entonces, normalmente se hace de un año. Pero en publicidad, imaginaros ahora todas estas campañas que son recurrentes, por ejemplo, ahora que llega la Navidad, te ponen anuncios que, que se grabaron hace 10 años y los vuelven a poner el mismo, el mismo anuncio de hace 10 años. Lo que se están ahorrando es hacer la producción, pero a los actores, al de la música, a todos, tienen que pagarles otra vez, porque están usando sus derechos de imagen o sus derechos de autor. A esos les pagan. Lo que se ahorran es la mayor parte del dinero que es la producción. Muy bien, no, no, lo dejaremos aquí, pero vamos, que sepáis todas pues, las dudas que tengáis. A mí no me sabe mal tomar, eh, tocar este tema varias veces porque es un tema importante y que yo sé que no todos todos vosotros escucháis todos los podcasts y me parece mm, muy interesante que, que los vayamos tocando porque, porque es un tema que, joder. Mm, mm. A ver, yo, yo a ver. he de reconocer que soy un poco talibán para esto, ¿eh? O sea, ya, ya no, no, es que no ser, paso así. nada. Pero no pasó nada precisamente porque te das cuenta de que mucha gente que empieza con mucha ilusión le toma el pelo. Y muchos fotógrafos empiezan con mucha ilusión a dedicarse a este negocio y esto es un negocio. Y como tal, tiene que ganar todo el mundo, si no, no tiene gracia. El que te contrata gana porque tiene unas fotos cojonudas para vender su producto y tú ganas porque te paga. Sí, otra cosa a ver hay mucha si no? empresa que también lo, o sea lo que hace es copiar y pegar bases y no tiene intención de estafar también os lo digo ¿eh? porque sí. por desconocimiento pues copia y pega y ya está va haciendo pero hostia. pero no hay cuesta que informarse. nada no, o sea no, es que no, no cuesta, cuesta nada, nada te, informarse y te hacer, vas te no. vas aquí porque ah. es que yo lo hice ¿eh? pero yo al final cuando hice el concurso igual me informé. llamas a un Entonces, fotógrafo hostia, y le dices oye estas bases que te sí, parecen. ¿qué te parece? los te fotógrafos parece abusivo te parece tal? cualquier fotógrafo profesional debería tener muy clara la legislación y si una cláusula es abusiva o no es abusiva debería tenerla muy claro si alguien quiere montar un concurso y tiene dudas sobre qué cláusulas aplicar, se va a Stop, mmm, cláusulas abusivas a fotógrafos, lo sube y dice, oye chicos, necesito vuestra ayuda. Y tendrá 300 fotógrafos profesionales dispuestos a ayudar. Y ya está, o sea, es, no cuesta nada. Es así, es así. No cuesta nada hacer esto Bueno, pero pues eh, nada Tenemos otro episodio de Aprender Fotografía eh, Lo vamos a dejar aquí Muchísimas gracias a todos por estar Por estar ahí, por escucharnos Por hacer vuestras preguntas Muchas gracias por vuestras Por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes Y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox Gracias y hasta el próximo ah, Hasta el siguiente